Hoy en Biodiario, el olivo de la paz. Conoceremos el trabajo del Infoca y pon tu lavadora como debe ser. Porque la biodiversidad es la vida y nos gusta vivir. Hemos encontrado hoy un olivo que no solo produce aceitunas. Es un olivo maternal, una fuente de riqueza faunística que nos conmueve. En la provincia de Cuenca, a pocos kilómetros de las casas colgadas, otra casa en la horquilla de la oliva, un nido de alcaudón real. Los padres son poderosos y los polluelos, tiernos pero insaciables. Hemos contado en 3 horas de observación un total de 12 aportes de comida entre los dos padres. La crianza de los jóvenes alcaudones reales hará que los padres pierdan peso y sacrifiquen parte de su salud por la vida renovada que aportan sus polluelos al olivar. Una escena inolvidable en nuestro cuaderno de campo. Podemos definir el Infoca como el plan de lucha contra incendios dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los 3 pilares básicos del plan Infoca es la prevención, la extinción y la restauración. Lo que vemos aquí, que se ve a muy pequeña escala, son unas isocronas que van aumentando según va pasando el tiempo y nos van dando un perímetro final de la evolución del incendio y del perímetro que se quemaría finalmente. Estamos viendo en la cola del incendio, ha habido un cambio de viento y es probable que se escape por la cola el flanco derecho. La unidad de coordinación aérea actúa en los incendios a partir de que existan 3 medios en extinción. Es una unidad que se encadena dentro del sistema de manejo de emergencia como la unidad de operaciones aéreas. Y es una unidad imprescindible en la extinción de incendios forestales a nivel de Andalucía. Mi lavadora y yo podría ser una historia de amor, pero es una historia interesada. Yo la cuido porque ella me cuida. Desde luego la utilizo siempre con un montón de ropa, no con poca ropa, siempre la carga completa. Evito meter jabón y suavizante sin ton ni son a tutiplén, que luego acaba en los ríos y no por eso queda la ropa mejor lavada. Y lo más importante, lo que hoy os contamos: utilizad siempre estos programas de agua fría. Lavad en agua fría, porque calentando el agua las lavadoras gastan muchísima electricidad. Por tanto, las emisiones de CO2 a la atmósfera son enormes y lo que es un uso doméstico de un electrodoméstico se convierte en un auténtico drama. Ya sabéis, temperatura fría, jabón adecuado con arreglo al dosificador y elegid siempre la clase de electrodoméstico más eficiente desde el punto de vista energético.